Feria de la Tapa, nuevamente aquí en Leganés, en la Plaza Mayor. ¿Qué supone esta iniciativa para el Ayuntamiento? Bueno, intentamos impulsar el pequeño comercio y en este caso la hostelería. Hay muchos locales en Leganés que ofrecen tapas de muy, muy buena calidad y lo que queremos es darlos a conocer en un evento atractivo en el que hay 20 bares de Leganés que nos ofrecen una tapa cada uno de ellos, una tapa elaborada por ellos, en una versión original y que esperamos que sea a gusto de los leganenses. Yo creo que va a ser algo que va a tener un gran tirón, al que van a acudir miles de personas y bueno, pues, y sirve también pues para aprovechar el buen tiempo que todavía hay en el mes de septiembre y para poder seguir disfrutando de estos momentos. Bueno, pues es una idea muy interesante y fundamental para el sector de la hostelería. Nosotros hemos querido retomar una nueva edición de esta feria porque evidentemente supone un impulso importante al sector de la hostelería. Nosotros tenemos claro desde el Ayuntamiento de Leganés que tenemos que apoyar a los comerciantes. Los comerciantes es un sector de la economía clave, un sector de la economía que genera puestos de trabajo y dentro de los comercios, pues sin duda la hostelería. Nosotros creemos que va a ser un éxito. Llevamos preparando esta edición desde el pasado mes de febrero con los hosteleros y bueno, pues lo que pretendemos es fomentar a todos estos negocios que han apostado por estar este fin de semana hasta el próximo domingo aquí en Leganés y no nos vamos a quedar aquí. Es decir, estamos trabajando, mientras hemos organizado esto, estamos trabajando, que eso sí que va a ser una novedad, para expandir esta feria en formato de rutas de la tapa en La Fortuna, en el Carrascal, en San Nicasio y en otro distrito de Leganés. Y vamos a seguir trabajando con el resto de comerciantes de Leganés. Repito, es una prioridad no de la concejalía, sino de todo el Ayuntamiento de Leganés y bueno, pues en esta línea vamos a seguir. ¿Y las características principales de esta Feria de la Tapa? ¿Cuántos establecimientos participan? ¿Y los precios, no? Bueno, hemos querido que no se diferencie demasiado de anteriores ediciones porque han sido un éxito, hay que reconocerlo. 20 establecimientos participan, 20 bares, restaurantes de Leganés. Y bueno, el precio que hemos pactado y que se ha acordado con todos es que sea 1 euro la bebida y 1,50 euros cada tapa, que es una tapa que hay que reconocer que se la han currado, se la han trabajado, llevan todo el mes de agosto trabajando y bueno, todos los vecinos y vecinas de Leganés y de fuera de Leganés que van a venir van a tener la oportunidad de elegir mediante urna y estos días al ganador que se va a conocer el próximo domingo y que el domingo a las 9 de la noche daremos el premio al vencedor de este concurso, de esta edición del concurso de la tapa. Nosotros desde aquí lo que hacemos es animar también a todos los vecinos y vecinas de Leganés que vengan a degustar y a participar en este concurso y también a los vecinos y vecinas de otras ciudades de la zona sur de Madrid y toda la Comunidad de Madrid, porque va a merecer la pena venir a Leganés estos días. Thank you.
Bueno, en este mismo espacio de actividades de desarrollo local también tenemos ya programadas una feria de outlet, también aquí en la Plaza Mayor de Leganés, algunas actividades de networking para dar a conocer a las empresas del municipio, y también estamos preparando actividades para lo que es la campaña navideña e intentar potenciar el comercio local. Queremos que nuestras calles sean un centro comercial abierto, un espacio atractivo en el que muchos leganenses, bueno, pues acudan a comprar en el pequeño comercio y dejar un poquito de lado los grandes centros comerciales, que aunque también, bueno, pues generan empleo, pero bueno, hay que dar prioridad al pequeño comercio, que genera empleo de calidad y empleo cercano.